En el título del vídeo de la miniatura, te tengo aquí un pequeño tip, un pequeño secreto, un pequeño consejo, podemos decirlo así o llamarlo así de cómo mejorar el sonido de cara a nuestro Warzone y Black Ops 6. Así que nada, tan solo lo que tendríamos que hacer es irnos a ajustes. Nos vamos a sonido. Y una vez dentro de sonido, podéis, si podéis colocar más o menos como lo tengo yo. Pues mejor que mejor, volumen general del juego en 24, volumen de la música de la partida 0, volumen de diálogo 50, volumen de los efectos 100 y volumen de la música de las cinemáticas 0. Una vez que pongamos eso, he aquí el porqué, el porqué de este vídeo y el por qué habrás venido. Está en la mezcla de audio. Después de la salida de, de Warzone. Todo el mundo o casi todos teníamos lo que es la mezcla de trellar o es más o menos lo que hemos escuchado de todos los youtubers, todos los famosos, todos los streamers que es el mejor sonido para Warzone y para incluso para Black 6. Después de esta actualización, después de haber probado todo y mezcla y, y de haber probado más la mezcla de trellar os puedo asegurar que la reducción de bajos auriculares es mejor que la mezcla de trellar. Vas a escuchar mejor los pasos tanto por detrás como por delante, hacia arriba y hacia abajo, planta arriba y planta debajo, y tan solo tendrías que probarlo. Esto sería todo. Tan solo tendrías que poner los ajustes volumen general del juego, poner las características que más o menos te he ido enseñando en pantalla, aunque eso lo puedes retocar más o menos en función a ti te apetezca, porque eso es un poco personal. Pero la mezcla de sonido vamos a cambiar, la que seguramente lo tengas en mezcla de estrellas a reducción de bajos auriculares. Y ya está, ya si queréis copiar estos, estos ajustes de sonido que yo tengo, por ejemplo, el preajuste de marcado de impacto clásico, esto es como suena el golpeo de pala cuando le estamos haciendo daño, el clásico es de toda la vida de los black ops. Esto sería todo. Recordad, mezcla de audio, reducción de bajos auriculares. Así que nada, una vez que lo pruebes, pásate por este vídeo, recuerda este vídeo y di en los comentarios si te sirvió, que esto puede ayudar a futuros jugadores que tengan problemas con el audio. Y nada, esto sería todo, espero que te sirva y nos vemos la próxima. Un saludo.